Bueno, yo estoy asombrada. Ayer veía el informe de nuestra compañera Lorena Aponte, que ustedes están con buenos pronósticos, que ya estaba lúcido y que está estable el Bien. cuarto tripulante que estaba dentro del helicóptero, directora. Así mismo, soy el tercero que recibimos acá en el Hospital Central de la Fuerza Armada. Se llama Antonio Ariel Martínez, 26 años de edad. Hoy es el quinto día de internación en la unidad de terapia intensiva. Él está lúcido, él está con buena evolución, evolución favorable. Todavía está con su alimentación enteral, pero hoy por boca ya tomó yogur. Él está lúcido, él habla, él ya se quiere ir a su casa y le decimos de que está internado, que es de un accidente. Si hay papá o hijo, pero eso es lo mismo que ya hace más de hogar. Ojo, Eso sema, quiere decir que oga, en su peja, quinto día, ojo, se más hogar. Quiere decir que él está bien, él se siente bien. Totalmente. Sí, claro. Así Directora, él estamos no de está felices, sí. intubado entonces. No, no, ya está extubado hace 24 horas aproximadamente. Él ya no tiene la asistencia respiratoria. Él está con oxígeno mascarilla, nada más, a 3 litros por minuto. Se imagina que eso es poquísimo. Y está todavía con el tubo de drenaje pleural, pero seguramente para mañana ya se va a retirar. También se sigue acelerando de por boca la alimentación. Capaz que para mañana también ya se retire la sonda nasogástrica de alimentación enteral. Qué Bastante maravilla, bien, directora. sí, En claro voz alta y corazón en la no, mañana de este así martes. mismo, así mismo. Directora, Nosotros y también estamos así, sí. el diagnóstico, ¿qué era? ¿Qué fue Bueno, el peor golpe? el diagnóstico de ingreso es este traumatismo de cráneo moderado, traumatismo de tórax. Eso es lo que él, así ingresó él. Y después se hizo la segunda, la tercera tomografía de cráneo, no hay absolutamente nada, así como al ingreso, no hay hematoma, nada, se descartó ya. Y lo que queda es el trauma que tiene fracturado costillas y también fractura de la clavícula derecha. O Y sea después nada, los miembros nada, sí. qué maravilla, los órganos Sí. internos todo en buen estado entonces, Buen directora. estado, sí, buen estado. El pulmón, lo que tuvo una contusión es pulmón derecho, y pero eso está demasiado bien. Ese tuvo el drenaje, ya no, ya casi no drena nada, y para mañana pasado ya seguramente se va a retirar. Ah, es Josema Ogape, él es de acá de No, 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 sí. Asunción, ¿de dónde es, Sí. directora? Yo no sabría decirte en este momento exactamente de dónde es. Pero no creo que sea de tan lejos. Es su hermana la que está con él acá. Y dice, Asema Ogate. Asema Ogate. Llegó y me ha internado. Asema llegó de sienta. Si hay guapa hoy, un pedazo, pero es Asema Ogate. ¿Y qué te dice eso? Que él se siente bien. Eso es porque Gracias, está Pablo. bien. Él ya Y a quiere su hija, irse. porque se está Antonio dando. ya quiere irse a casa. Antonio ya quiere una sesión. Directora, usted llegó a hablar así con él. No, 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 yo no. No, solamente escuché. Yo solamente escuché. No, yo no hablé con él, sí, no. Pero sí le veo, desde afuera le veo. Le veo desde afuera, sí, que está ahí en la cama, en su lecho de enfermo, él está súper bien, se mueve, eso desde afuera, pero yo no entré en ningún momento a hablar con él. Entiendo. ¿Se Sí. sabe ya qué lugar del helicóptero él estaba ocupando? Porque obviamente ese fue el No, no, yo asiento no manejo del eso. No, yo increíble. solamente no manejo eso, no, completamente no. Y Pero lo. tengo que saber eso, porque yo veo más planado a la evolución de su salud, y entonces Claro. son cosas no completamente ni siquiera averiguo. Totalmente. Los Pero investigadores tampoco no le molestaron todavía, no, no, ¿verdad? no, 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 para nada. Excelente. No, 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 ese tema, esa parte no. Qué buena noticia, directora. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros esto. Levanta el ánimo que en Gracias medio. a ustedes también, porque es muy importante la comunicación. Totalmente.